Bien, en el mundo de la Major League Baseball se percibe que los Yankees de Nueva York tienen los recursos para adquirir a Juan Soto con un trato y presentarle la mejor oferta multianual ha estado buscando, pero no son los únicos que pueden adquirir al cañonero de los Padres de San Diego. Hay otras organizaciones de la Gran Carpa que tienen condiciones para entrar a negociar por el dominicano Juan Soto y robarle toda la oportunidad a lo que es los Mulos del Bronx. San Diego no ha decidido todavía si entregará a Juan Soto en un cambio o lo retendrá con una extensión, pero si escucha una oferta adecuada, podría haberse tentado a dejarlos ir a los Yankees. Deben estar atentos para no perder a Juan Soto. Y es que uno de los primeros candidatos que pueden robarle a Juan Soto son Medias Rojas de Boston. Aunque los Medias Rojas de Boston no son un equipo que tradicionalmente otorgan contratos multimillonarios, verse fuera de los playoffs y en último lugar de la división por segundo año consecutivo puede llevarlo a tomar decisiones drásticas. La organización de Boston tiene las finanzas como para asumir el compromiso salarial de Juan Soto y la única duda estaría con los prospectos que puede ofrecerle a los Padres de San Diego si fracasan en su intento de firmar a Shohei Ohtani. Puede mantenerse en la puja por el dominicano Juan Soto. Otro de los equipos que puede tener a Juan Soto que son más pudientes, uno de ellos es los Marineros de Seattle. Hasta ahora nadie había mencionado a los Marineros como aspirante a adquirir a Soto, pero Shane Bradley podría tener razón al señalarlo. Buscan el regreso a la postemporada. Teoscar Hernández será agente libre. Necesitan aliado para Julio Rodríguez en la ofensiva. Y Soto podría ser clave para darle pelea a los Astros y a los Rangers en la división oeste. La finanza también puede permitir el lujo de ir por el dominicano en el entiendo que pueden ofrecerle a la posición a pagar 30 millones a ganar el 2024. Señores, para Juan Soto están los Gigantes de San Francisco. Hay muchas razones para que los Gigantes pueden convertirse en una amenaza para los Yankees de Nueva York en la búsqueda de adquirir a Juan Soto. En la Bahía tienen un tiempo buscando a una estrella que se convierta en gran figura del equipo. Necesita un outfielder y también un hombre que conozca la ofensiva, y todo eso puede encontrarlo en el astro dominicano. Su granja puede ser no atractiva para New York, pero no tienen a perder con lo que es la nómina. Ellos tienen el dinero, señores, para adquirir a Juan Soto en la próxima campaña. Boston es de los favoritos a quitarle a Juan Soto los Mulos del Bronx. Suscríbete, comparte, comenta, da like para seguir creciendo, bro. Dale.